Alguna comunidad autónoma se está incrementando y todavía, sin someter a presión al sistema, está aumentando de una manera relativamente importante. Por ejemplo, estamos observando en Aragón que en los últimos 7 días ha habido 118 nuevos ingresos. Eso no implica un estrés o una presión importante sobre el sistema, al menos por ahora, pero sí que es cierto que tenemos que tener cuidado con este dato porque implica poco a poco un incremento mayor de lo esperado. De nuevo, en comunidades muy concretas, observamos que del total de casos hospitalizados en los últimos 7 días, 349, 118 corresponden a Aragón, y luego tenemos Cataluña, Andalucía y Madrid como las comunidades que más casos hospitalizados tienen. La evolución de los casos asintomáticos, que es un indicador también de búsqueda, no es igual tampoco en todas las comunidades autónomas. Es cierto que en general se mantiene un porcentaje importante de casos asintomáticos en todas las comunidades. En la mayoría, como con este incremento importante en la búsqueda, van aumentando, pero hay algunas comunidades en las que se observa un descenso en el número de asintomáticos, como puede ser, por ejemplo, la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Murcia. Todo esto no lo podemos explicar ahora mismo, no podemos valorarlo. Sí que es cierto que el número de sospechosos va aumentando comparado con los últimos días con la semana pasada, pero lo cierto es que no podemos ahora mismo dar una explicación muy clara de por qué en dos o tres comunidades autónomas el porcentaje de asintomáticos, que en otras se ve creciente, no se observan estas. Las edades, como he comentado, las edades medias siguen bajando. Esto se debe básicamente a que estamos observando casos en grupos poblacionales cada vez más jóvenes. Si recuerdan, hasta hace muy poco los brotes que nos preocupaban y la gran parte de los casos que detectábamos se asociaban a trabajadores temporeros, obviamente mucho más jóvenes que las personas mayores jubiladas, pero ahora estamos viendo que hay un descenso mayor porque se está progresivamente moviendo el grupo de casos hacia jóvenes asociados fundamentalmente a ocio nocturno o a fiestas familiares, fiestas de amigos, que luego generan pequeños brotes entre grupos de la misma edad. Esto, por supuesto, quiere decir que tenemos que hacer progresivamente acciones específicas para los grupos afectados, aunque también hemos observado que algunos de los casos que detectamos se dan en personas mayores. Sabemos que, aunque sean muchos menos que el resto, son los que más nos preocupan porque son los que tienen más probabilidad de tener casos, de convertirse en casos graves. Al margen de eso, no hay